En AgroSuper llevamos más de 6 años trabajando con Colbún en implementar distintas soluciones de eficiencia energética con el objetivo de reducir nuestros consumos eléctricos de nuestras distintas plantas industriales. En 2016 logramos reducir un 5% el consumo de nuestra energía eléctrica en San Vicente en base al trabajo del primer proyecto en conjunto con Colbún. Ya para el año 2021 logramos reducir el 6% de nuestro consumo eléctrico en base a muchos proyectos de inversión acompañados y complementados a un sistema de gestión de energía que estamos implementando junto a Colbún. En la misma línea, seguimos trabajando como parte de nuestro compromiso con el medio ambiente y la contribución al desarrollo sustentable. Es en esta línea que hemos apoyado a AgroSuper en los últimos años, acompañándolos en el diseño e implementación de sistemas de gestión de energía con el apoyo de la Agencia de Sostenibilidad Energética y sus líneas de incentivo y cofinanciamiento. Es así como hasta el momento hemos logrado certificar en conjunto la planta Rosario, donde se han detectado e implementado importantes oportunidades de mejora y ha sido el puntapié inicial de este nuevo ciclo de trabajo conjunto. En el año 2021, la planta Rosario certificó su sistema de gestión de energía en base a la norma ISO 50001. Un sistema de gestión de energía busca establecer una política energética, unos objetivos para mejorar el desempeño energético y los procesos necesarios para alcanzar estos objetivos y metas. El sistema de gestión de energía en la planta Rosario impulsó a desarrollar una línea de base energética, la cual representa el comportamiento energético de la planta, la cual sirvió como base para determinar los verdaderos ahorros de energía de los proyectos implementados. Todo esto apoyado en una metodología de medición y verificación validada internacionalmente. Como resultado del sistema de gestión de energía, se lograron identificar 45 oportunidades de mejora para reducir pérdidas energéticas. Durante el año 2021 se lograron implementar 6 de estas, lo que significaron una mejora del 6% en el desempeño energético de la planta. Actualmente, nos encontramos trabajando en el diseño e implementación de un sistema de gestión de energía corporativo multisitio que abarcará las plantas de Lo Miranda, San Vicente, Doñihue y Sopraval, las cuales se certificarán a fines de este año y a principios del próximo, dando así cumplimiento a la Ley de Eficiencia Energética, pero por sobre todo mejorando el desempeño de sus distintos procesos productivos a través de un modelo de mejora continua sostenible en el tiempo.